Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida al primer programa del año de este 2015. Ahora, para lo que les tenemos preparado, una nueva temporada, mismos temas, con diferentes dinámicas. Y para darle comienzo a este nuevo programa, les doy la bienvenida a los chicos que nos acompañan el día de hoy en el estudio de DGES TV. Bueno, mi nombre es Carolina Yesamín Cruz Soledad y vengo de la Escuela Técnica 13. Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Alondra. Vengo de la Escuela Secundaria número 13. Hola, mi nombre es Fanny González. Igualmente vengo de la Técnica número 13. Hola, mi nombre es Yosafat. Igualmente vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Bien, y para los que no me recuerdan o son nuevos espectadores al programa, mi nombre es Alejandra Yáñez, vengo del IAPA, es el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, como lo pueden ver de este lado. El día de hoy abordaremos el tema de factores de riesgo y factores de protección, como lo pueden ver del otro lado. Es un Jenga, este nosotros lo utilizamos en nuestras actividades con jóvenes de secundaria y en las jornadas a las que vamos para hacer actividades. El día de hoy contamos con la valiosísima presencia de los jóvenes, por lo que vamos a tomar su opinión. Ustedes, chicos, ¿qué han escuchado, qué saben, qué me pueden contar sobre esto? Factores de riesgo, factores de protección. Factores de riesgo. Bueno, podemos decir que factores de riesgo, ¿no?, son como a lo que nosotros como adolescentes nos exponemos, ¿no? Como esta parte a la que nosotros nos dan a ofrecer una droga, alguna sustancia que evidentemente nunca va a ser benéfica para nuestro organismo, tanto emocional como físicamente. Y bueno, prevención, como la misma palabra, es anticipar, ¿no?, un hecho, un error, que algo que va a suceder, que evidentemente sabemos que no es benéfico. Y pues eso sería todo. Eso es lo que yo he escuchado acerca de esto. Ok, muchas gracias. ¿Alguien que quiera...? Bueno, como dice mi compañera Fanny, lo que es prevención sería que es prevenirse, ¿no? Como por decir, si alguien está vendiendo droga o algo afuera de tu escuela, pues es saber... A veces poder decirle a nuestros compañeros o a la directora que está vendiendo droga para prevenir a los demás que compren la droga. Y factores de riesgo serían que podríamos desarrollar una adicción a cualquier sustancia, opción, lo que sea. Gracias, Yosafat. Ok, ahorita los compañeros acaban de mencionar algo, han como coincidido en una palabra, prevención. Entonces yo les pregunto, ¿la prevención ustedes cómo la identifican? ¿Como un factor de qué? ¿De protección o de riesgo? Protección. Perfecto, excelente. Ok, ¿algo que quieran agregar? Bueno, un factor de riesgo es como de que estar en peligro nosotros mismos y pues también hay que tomar medidas para que no caigamos en las adicciones. De acuerdo. Bien, pues vamos a ver un material que tenemos preparado para ustedes, en donde vamos a escuchar a lo que opinan otros de sus compañeros. Listo, tenemos preparado el video. Ah, ok. Y ahora vamos, les comentaba, estamos estrenando secciones. Ahorita vamos a comenzar con la sección Lo que no sabían, que es en la que vamos a exponer temas de su interés o en los que se enfrentan a la cotidianidad, como lo es factores de riesgo y factores de protección. ¿Ustedes consideran que estén expuestos a factores de riesgo de protección solo en la escuela? No, en la calle también. En la calle también. ¿En qué otro espacio, Xochitl? Pues no sé, puede ser también en la casa, en la calle o en diferentes espacios. Como lo dice Carolina, nosotros nos estamos expuestos a factores de riesgo y de protección no solo en la escuela, también en la calle, en la familia, en la escuela, quizá hasta en el trabajo y en todos los espacios en los que nosotros interactuamos con distintas personas.
¿Un factor de protección que ustedes identifiquen en su escuela? ¿Alguien puede compartirme eso? Bueno, lo que sería un factor de prevención es que los maestros, por decir, bueno, en primer grado sería asignatura estatal o, y en los demás grados, que sería formación cívica y ética, nos informaran sobre esto, qué puede desarrollar y qué problemas nos pueden afectar. Ajá, bueno, yo también he escuchado, ¿no? Nos han venido a dar pláticas desde otros lugares en las cuales exactamente nos previenen la situación, nos dicen, nos comentan las consecuencias que puede traer lo que nosotros vamos a hacer y pues no, de alguna manera nos hacen conciencia. De acuerdo. ¿Y un factor de protección fuera de la escuela? Sí. Algunas instituciones que se llaman Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, yo diría que serían esas. Claro, esas relacionadas al tema de prevención de adicciones o del consumo de sustancias, que es lo que estamos abordando. Ahorita Josefa nos acaba de comentar sobre la asignatura estatal que ven en primero. ¿Ustedes por qué creen que se las ponen esta asignatura en primero? Aquí surge algo muy interesante, porque también el instituto, en el área en la que yo pertenezco, nos enfocamos a trabajar con adolescentes, estudiantes de secundaria. ¿Por qué? Bueno, porque según la encuesta nacional de estudiantes, reporta que la edad promedio de inicio del consumo de sustancias se da entre los 13 años, que es la edad en la que ustedes están en primero de secundaria. Esa sería como la razón por la que yo creo que les ponen en primer grado. En segundo, ¿ustedes siguen con esa asignatura o ya no? No, comenzamos con una asignatura que se llama Formación Cívica y Ética, en la cual, bueno, no vemos esta parte moral, ¿no? La misma palabra, ética, ¿no? Y nos hacen, vuelvo a lo mismo, a reiterar el hecho de conciencia, ¿no? Para saber qué podemos, qué está bien y qué está mal, ¿no? Como listo, reiterando. Gracias, Fanny. Vamos a Choros y Netas. Un factor de riesgo podría ser todo, ¿no? Porque pues en cualquier lugar, ya sea la escuela, bueno, con tus amigos, tus papás, pues corres riesgos. Y un factor de protección, pues igual, en cualquier lugar, pues, ser protegido depende de las personas con las que estés tratando. Hay veces que los papás son buenos y te aconsejan bien, tienes buenas amistades, al igual que, pues, sí, hay malas, ¿no? Para mí un factor de riesgo puede ser los amigos, la familia y la escuela. Un factor de protección puede ser también las personas, los adultos mayores que te pueden orientar. Un factor de riesgo para mí sería la familia, porque a veces ellos fuman y toman y como que te inducen al vicio. Una de protección sería los amigos, porque hay buenas amistades que te dicen que eso es malo y te ayudan a resolver tus problemas sin limitarte a beber o consumir alguna droga. Bueno, los factores de riesgo es algo que puedes estar expuesto negativamente y te puede dañar. Los factores de protección son aquellos que al final de cuentas te van a ayudar a algo bueno o te van a evitar de cosas malas. Los factores de riesgo y protección es cosas buenas y malas que te pasan a diario. Porque los maestros, si yo les digo algo así de que
me quieren ofrecer drogas o me están insultando o algo así, pues le digo a la maestra y ellos pueden hablar con sus papás o con ellos. Un factor de protección en mi escuela serían los maestros y el orientador, porque pues cuando tienes algún problema te puedes acercar a ellos y ellos te pueden ayudar a resolver ese problema. Lo de un factor de riesgo podría ser en mi escuela. Son mis amigos que me incitan a que haga cosas malas o no haga la tarea. Y un factor de protección en mi misma escuela podrían ser los maestros, que a veces me apoyan al hacer distintos trabajos y tareas. De protección puede pasar a riesgo, ya que luego, bueno, por ejemplo, en la familia, ya que luego, pues, no, o sea, te dicen no hagas esto, pero no te ponen un ejemplo porque ellos lo hacen. Un factor de riesgo se puede convertir en protección en la escuela, porque luego hay veces que, aunque puede haber riesgos de que tengas malas amistades, puede ser que en la escuela pues también te den pláticas o conferencias y cosas así que te hagan no llegar a consumir drogas. Y de un factor de protección, uno de riesgo, puede ser la familia, porque luego hay veces que tienes problemas en casa y luego hay veces que encuentran una manera de salir de los problemas. Un factor de protección se puede convertir en uno de riesgo cuando tu familia toma o consume alguna droga, y uno de riesgo se puede convertir en uno de protección cuando tienes un novio y él te dice que eso es malo y juntos como que hacen que no te incita a consumir alguna sustancia que te dañe a ti mismo. Un factor de protección es mi mamá, porque me da su confianza, me ayuda en todo momento y aparte me aconseja. Un factor de riesgo en la escuela es cuando tus amigos te llevan de pinta o saltas las clases. Y un factor de protección es cuando tus amigos te aconsejan y te dan buenas ideas o para hacer las tareas. Y lo seguiría como manteniendo con las buenas amistades. Cuando tienes una buena amistad libre de adicciones o libre de cosas malas, la puedo llevar mejor a cabo saliendo a algún lado y aprovechando la amistad de buena manera, jugando, haciendo deportes, haciendo hula, yendo a fiestas sin necesidad de consumir alguna droga. El factor de protección se puede fortalecer haciendo actividades dinámicas, como haciendo fútbol, básquetbol o hula. Un factor de protección para mí es mi familia. Mi familia, porque es la que siempre me está apoyando y me aconseja bien. Y cómo lo fortalecería es, pues, teniendo confianza a mis padres y a mis hermanos. Bien, pues para cerrar esta parte de choros y netas, yo les haría una pregunta. Si yo les digo, todos los factores de protección siempre van a ser de protección y los de riesgo siempre van a ser de riesgo, ¿es un choro o es una neta? Sí, muy buena pregunta. Puede que tal vez sea, híjole. Es que es como subjetivo, ¿no? Como sí, que varía dependiendo de la ideología de cada Exacto. persona. Exacto, entonces es un choro, porque no siempre todos los factores de protección serán de protección, ni siempre todos los factores de riesgo serán de riesgo. Esto va a estar determinado por la situación, el contexto, el momento, todos los factores y elementos que ustedes puedan considerar para determinar si es factor de riesgo o es de protección. Como lo vieron en el video, les hacían una pregunta.
si el de riesgo se puede convertir en de protección y el de protección se puede convertir en riesgo, efectivamente sí. Por lo tanto, si yo les digo que los de protección siempre serán de protección, es un choro. ¿De acuerdo? Okay. Bien, también vamos a estrenar una nueva sección que se llama Aprendizaje en Acción y estamos por ver por qué se llama así. Listo. Nosotros vamos a comenzar con nuestra actividad que se llama el barómetro. Por lo tanto, les voy a pedir a nuestros invitados de hoy que se coloquen en el centro del espacio, en línea. Sí. Listo. Yo les voy a mencionar un factor. Del lado derecho, el espacio va a corresponder a factores de protección. Del lado izquierdo va a ser factor de riesgo. Yo les voy a decir el factor y ustedes se van a colocar ya sea derecha o izquierda, según lo que consideren, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Ok. Vamos a comenzar con la pareja. ¿Factor de riesgo, factor de protección? A la una, a las dos y a las tres. A ver, pareja. ¿Novio o novia? ¿Cómo lo considerarían? ¿Factor de riesgo? A la izquierda, factor de protección, a la derecha. Listo, ok. De los factores de protección, ¿alguien nos puede decir por qué de protección sería la pareja? Vamos, porque a lo mejor, pues, porque le interesas mucho, ¿no? Y a lo mejor te puede decir, no, esto es malo, no lo consumas. Y puede ser, la pareja puede ser un factor de protección. De acuerdo, Josefa nos está hablando de una pareja muy saludable. Ok, Fanny, ¿nos quieres decir por qué de protección? Uh-huh. Bueno, yo creo, ¿no?, que si tú conoces bien al chavo con el que vas a andar, su ideología y todo eso, pues evidentemente no te tiene por qué hacer algún daño. Aparte, tú lo estás conociendo y tú sabrías si es benéfico o no es benéfico para ti. Yo escogería a alguien que me beneficiara y pues por tanto no me tendría por qué dañar. De acuerdo. Y de este lado... Bueno, yo escogí este factor de riesgo porque en ocasiones nos ha tocado tener novios que sin darnos cuenta están en una adicción y luego nos afecta a nosotras. Muy cierto, muy cierto. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carolina porque tal vez esa persona te dice, pues, consume esto porque tal, 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 y pues como que ya te está afectando a ti. De acuerdo. Ok, esta pregunta es pregunta extra, esperemos que los papás quizá no nos están viendo. ¿Ustedes cuatro tienen novio o novia? De acuerdo, pero están muy preparados, por lo menos respecto al tema. ¿De acuerdo? Vamos, a ¿alguien gusta proponer un factor? ¿O sigo proponiéndolo yo? ¿Usted? ¿Yo? Ok, entonces al centro. Ok, vamos con la familia. Una, dos, tres. Ok, ok. Aquí solo uno, coméntenos por qué la familia sería un factor de protección. Bueno, porque la misma, bueno, se define todo en la palabra familia. La familia es aquella que te ayuda a protegerte, por decir, cuando te resfrías te dan medicamentos que saben que te van a hacer bien a ti. Y por eso yo digo que es un factor de prevención. De acuerdo. Rápido, en breve, ¿alguien más? Yo pienso que también protección sería como en la familia, cuando una persona o su hijo podría ser que está en una adicción, la familia lo que hace es apoyarnos para que dejemos una adicción. De acuerdo. Ok, aquí les voy a comentar algo muy interesante. Efectivamente, la mayoría consideramos la familia como un factor protector. Sin embargo, les voy a hacer una pregunta. Nosotros como, no sé, como niños, como adolescentes, ¿en qué espacio, en qué ámbito tenemos el primer contacto con las sustancias psicoactivas?
en la misma familia, en las fiestas, nuestras fiestas, bueno, también es como cultural, nuestras fiestas siempre o en la mayoría de las veces integramos este factor, ¿no? El alcohol y nunca faltan como las personas que a veces consumen, bueno, fuman, ¿no? Entonces, ahí hay que ponernos bien atentos y poder nosotros diferenciar entre uno y otro y ya que lo identificamos, poder tomar una posición, ¿no? Una acción. ¿De acuerdo? Vamos con el último. Al centro. Ok. Los amigos. No. Ok, de acuerdo. Ok. De este lado, alguien que nos comparta. Bueno, lo que... yo digo que los amigos, como sienten que tienen tu... Sienten que tienen tu confianza y dicen, no, pues prueba esto, no, prueba este otro. Y yo digo que por eso factor de riesgo. De acuerdo. Brevemente, ¿ustedes? Bueno, yo digo que puede ser de protección porque si tienes muy buenos amigos, te dicen, oye, no, esto está mal, no lo hagas por tal, 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 tal. Y pues ellos mismos te apoyan y pues... Eso es lo que yo pienso. De acuerdo. Vamos a una de nuestras últimas secciones, que es tu espacio. Este espacio es especialmente para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Es el momento, es el espacio en el que nos pueden compartir sus dudas, sus sugerencias, o también, si se interesaron mucho en la actividad, pueden participar y comentarnos. Yo me colocaría en factor protector, hablando del novio, quizá. Y todos sus comentarios son bienvenidos. Vamos al chat. Listo. Ahora en el estudio, ¿nos puedes compartir las secundarias que nos están escuchando, por favor? Así es, pues está aquí escuchándonos y viéndonos la 101, la 107, la 60 y la 68 y ellos estaban opinando en la dinámica, les parece un excelente tema y les parece muy bien que los chicos intervengan y den sus propias opiniones de acuerdo a lo que les pareció, si son factores de riesgo o de protección. Nos dice la 68 cuando hablábamos de la familia, se supone que debería de ser un factor de protección, pero en ocasiones es de riesgo. Y dice también, la familia depende de cómo es su comportamiento, es que la vamos a poner en protección o en de riesgo. Y la 101 nos dice que en todos los casos es mejor comunicarlo a un adulto de toda nuestra confianza. Y la 101 felicita a los chicos porque les parece que entendieron muy bien el tema y que lo van a aplicar en su vida cotidiana. Muchas gracias, Alma. Pues le damos las gracias también a la 101, a la 68 y a todas las demás secundarias, no solo por escucharnos, sino también por compartirnos su opinión. En este caso, es muy cierto, estos chicos parece que están dominando el tema y yo también espero que lo apliquen en su vida cotidiana, no solo los que nos acompañan en el estudio, sino también los que nos están viendo y nos están escuchando. Y efectivamente, retomando choros y netas, ya vieron que la familia, nosotros esperamos que sea siempre factor de protección. Sin embargo, hay excepciones en las que la familia se convierte en un factor de riesgo. Ok, con esto vamos a comenzar la conclusión de este programa, en la que vamos a hacer un cierre con algunas ideas principales que nos compartieron tanto en chat con esta situación de la familia, de los amigos y con otras frases que compartieron los compañeros que nos acompañan en el estudio. Bien. Siéntense, chicos. Ok. Y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, yo les pediría que compartan qué opinan de las actividades, qué les gusta, qué les está pareciendo las nuevas secciones, qué agregarían, si tienen alguna actividad que nos quieren compartir para abordar algún tema o un tema de en especial relacionado a alguna inquietud, situación en la que ellos se identifiquen. A mí con mucho gusto me gustaría abordarlo y estoy segura que sus compañeros y compañeras estarán gustosos de compartir pues el espacio, ¿no? Así que 68, 101 y todas las demás secundarias, todos sus comentarios y participaciones son bienvenidos. También sus críticas, también que no les gusta, que podríamos mejorar, que podríamos agregar, ¿vale? Muy bien, chicos, pues es momento de ir cerrando el programa de hoy y nos vamos a despedir.
yo antes que nada quisiera hacer un llamado a todos. Bueno, si tú estás viendo esto y eres un drogadicto, pues... Perdón por hacer así tan directo esto, pero es la verdad. Si tú estás viendo esto y eres aquella persona que ingiere drogas sin control aparente, ve a los centros de apoyo, que es el grupo Sendero a la Vida, enfrente del Metrobús Mina, y también el grupo de Liberación al lado del hospital de Villa de Cortés. Ahí te van a atender muy bien, muy, muy bien. Gracias, Josafat. Carolina, ¿te quieres...? Bueno, pues yo solamente opino que aquellas personas que están en una adicción solamente den el primer paso por aceptar que están en, que pueden ser un drogadicto o están en una adicción, y que solamente, ¿cómo puedo decir? Que lo digan a, bueno, a quien tienen más confianza para poder tener control de aquella adicción y salgan adelante. Que tienen una adicción, que, como dice Carolina, den su primer paso y que acepten, porque si no lo aceptan jamás van a aceptar que tienen una adicción y que están mal. Bueno, yo comento, ¿no?, que hay que prevenir el hecho, hay que saber que eso jamás va a ser bueno para una persona, que de alguna manera siempre tenemos que contar con el apoyo de un adulto, ¿no?, de alguien que tengamos confianza. Y bueno, en el caso de drogadictos, yo también comento la información de mi compañero Josafat, acepten que son drogadictos, y bueno, empezando por aceptarlo, yo creo que es más que suficiente. Eso sería todo. Listo, a mí me gustaría cerrar con que los factores de riesgo y de protección van a ser determinados por el contexto, por la situación. No siempre están ya definidos, no es como que siempre el de riesgo va a ser de siempre, ni de riesgo ni el de protección. Hay que tomar en cuenta otros elementos muy importantes que nos van a ayudar a determinar si son de riesgo o de protección, y entonces podremos hacer una toma de decisiones mejor, más responsable. ¿De acuerdo? Pues les doy muchas gracias. Me despido del equipo en el estudio, de los que nos estuvieron viendo, nos estuvieron escuchando, y los invito a que nos sigan viendo en nuestro próximo programa. Gracias. Adiós. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.